Bienvenidos a Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Sabemos que tu tiempo es limitado, por eso te entregamos este clip de noticias por nuestros medios digitales. Esta es la información. Las autoridades continúan con la persecución del sospechoso acusado de asesinar a tiros a un sargento del Departamento de Policía de Orlando. El sargento Deborah Clayton, de 42 años, fue asesinada en las afueras de una tienda Walmart en el noroeste de Orlando. Y Norman Lewis, primer oficial de la oficina del sheriff del condado Orange, murió en un accidente mientras respondía a una cacería de Marquette Lloyd, de 41 años. De acuerdo a la policía, el prófugo era sospechoso en el asesinato de su exnovia embarazada en diciembre. Una persecución masiva que involucró a cientos de oficiales se llevó a cabo durante todo el día, mientras buscaban al sospechoso en diferentes viviendas, desplazando a algunos residentes de un complejo de apartamentos del noroeste de Orlando. En otras noticias, la policía arrestó a Patrick McLaughlin, de 27 años, maestro de una escuela de Port St. Lucie, con dos cargos por posesión de drogas. Según las autoridades, recibieron información anónima para capturar al profesor. Agentes de la policía buscaron en el escritorio de clase del maestro y encontraron una cápsula de heroína usada. Los detectives también encontraron una cápsula de heroína usada en la papelera bajo el mismo escritorio y dos jeringas en el bolsillo de los pantalones del acusado. El profesor fue detenido por posesión de drogas y transportado a la cárcel del condado St. Lucie. En otros informes, una alerta Amber fue emitida por un posible secuestro de un adolescente en la Florida. La alerta se emitió en todo el estado y se cree que el adolescente fue secuestrado después de un robo en una vivienda localizada en el noroeste de la Florida. Investigadores dijeron que dos hombres con armas de fuego entraron a una casa en las afueras de Jacksonville. Los sospechosos robaron un automóvil y secuestraron a un adolescente de 16 años. Según informes, los acusados viajan en un auto Subaru gris del 2009 con la placa AKN6Z. Cualquier persona con información que conduzca a la detención de los sospechosos puede comunicarse con el 911. Y el Departamento de la Policía informó que un adolescente de 14 años fue arrestado acusado de tratar de asesinar a un bebé de 4 meses. Según informes, el menor admitió que trató de sofocar al niño mientras estaba cuidándolo en su casa. De acuerdo a la policía, el adolescente puso al bebé boca abajo en el sofá y luego puso una almohada sobre su cabeza. Los padres regresaron justo a tiempo para salvar al bebé, que no resultó herido. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando si el adolescente tiene alguna enfermedad mental. Pasando a otras informaciones, el pentagrama invertido en el centro de la ciudad de Boca Ratón fue removido por tres personas vestidas con capas negras y máscaras. El maestro de la escuela secundaria de Boca Ratón recibió un permiso de la ciudad para instalar el pentagrama durante un mes. Debido a la exhibición, la policía recibió 5 reportes de vandalismo dirigidos contra el pentagrama. Los tres hombres envueltos en capa realizaron un ritual con el pentagrama antes de llevárselo en una camioneta sin responder una sola pregunta a la prensa. Y una media docena de cachorros fueron encontrados en una funda de almohada en Loxahatchee. Uno de los 6 animales estaba muerto. El Departamento de Control Animal solicita la ayuda de la comunidad para encontrar a la persona que los abandonó. Entre tanto, los cachorros pasarán al cuidado de una fundación llamada Peggy Adams hasta que sean adoptados. Y este fue nuestro clip de noticias. Visítanos en noticias57.com y síguenos en las redes sociales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor.